Saludos amigos, bienvenidos a la verdad sobre el fitness. Una de las causas principales de la depresión moderna. Una de las causas principales de la existencia de la depresión moderna es el extremo egocentrismo u obsesión con uno mismo. Hoy nos consideramos increíblemente importantes y nos obsesionamos con todos los aspectos de nuestra existencia. ¿Llevo la dieta perfecta? ¿Estoy siguiendo la rutina correcta? ¿Qué pasará si no hago peso muerto? ¿Qué voy a estudiar? ¿Debería cortarme el pelo? ¿Qué zapatillas debo comprar? ¿Cuál es el mejor teléfono para mí? Procedes a buscar en Google los mejores teléfonos durante 5 horas. Déjame publicar mi problema en Reddit.com, aunque 20.000 personas ya hayan hecho la misma pregunta. Todo el mundo es súper especial y están muy comprometidos consigo mismos. Yo. El individualismo es la religión más difundida hoy en día. Cada uno se ve a sí mismo como una creación única que merece lo mejor. El sistema estimula este proceso de forma consciente y deliberada. Esta ideología tiene un efecto extremadamente negativo tanto en el individuo como en el grupo. Los principales efectos secundarios son segregación. Las personas son más fuertes cuando trabajan juntas. Si las divides, las debilitas enormemente. Soledad extrema. Las personas modernas se sienten solas aunque estemos superconectados tecnológicamente y vivamos en zonas de alta densidad. Y sin embargo, la mayoría no conoce los nombres de sus vecinos. Todo el mundo está en modo todos contra todos. Sobrecalentamiento de la CPU. El humanoide moderno experimenta un sobrecalentamiento cerebral continuo precisamente porque se nos enseña a pensar en nosotros mismos las 24 horas del día, los 7 días de la semana. La atención se centra siempre en nuestro ser. Eventualmente se vuelve agotador y el cerebro desea un descanso. El amor no funciona. Las personas únicas están convencidas de que merecen un amor único. Por eso las mujeres rechazan todo el tiempo a hombres perfectamente buenos por el más mínimo inconveniente. A veces ni las propias mujeres saben por qué rechazan a un hombre. Simplemente no es lo mío, dicen. Egoísmo extremo. Cuando eres el centro del universo, todo lo demás queda en segundo plano. ¿Por qué es tan destructivo centrarse en uno mismo? Porque fríe tu cerebro e impide que te conectes adecuadamente con los demás. Como resultado, la gente se convierte en ratas obsesionadas consigo mismas en pequeños apartamentos mirando pantallas encendidas 24 horas al día los 7 días de la semana. Otro problema es que nunca te sientes libre. Estás constantemente atormentado por preguntas como ¿estoy haciendo lo correcto? ¿Me estoy superando lo suficiente? Pero el mayor problema es que al centrarnos en nosotros mismos perdemos de vista el panorama general, lo divino. Nunca podrás ver el cuadro completo si te centras en los píxeles más cercanos a ti. Esto no significa que no debas quererte a ti mismo. Por supuesto, debes respetarte a ti mismo, etc. El problema surge cuando empiezas a vivir en tu pequeña Matrix. No eres único. Desde pequeños nos dicen que somos únicos. Bueno, eso es técnicamente cierto. Nadie es exactamente como tú, pero todas las personas son iguales en su esencia. Igual que todos los pitbulls son pitbulls, todas las personas son personas. Muchos hombres como tú y como yo han muerto en el pasado y nacerán en el futuro. Es un círculo que nunca termina. Las personas que han marcado tu vida siempre ocuparán un lugar especial en tu corazón, pero al final del día lo entiendes. Los motivadores no ayudan, ¿verdad? Irónicamente, las personas a las que todo el mundo acude para curarse nunca abordan este problema. En realidad, lo potencian diciéndote que te centres aún más en ti mismo. ¿Eres comunista? Las personas que critican el individualismo malsano son tachadas inmediatamente de comunistas malvados. No, no soy comunista. No creo que el comunismo pueda existir en la práctica dada la realidad de la naturaleza humana. Lo mismo se puede decir de la democracia real, pero eso es otra historia. Tú no puedes ser tu propio Dios. Tú no puedes ser tu propio Dios. Eso es un hecho. No estás cualificado para ese puesto ni ese es tu papel. En consecuencia, al presentarte a ti mismo como tu propio Dios, te ves abocado a la autoobsesión y finalmente caes en la depresión porque las piezas del rompecabezas simplemente no encajan. El universo te posee. El hombre moderno está convencido de que él crea su propio destino especial. Como si el mundo no hubiera existido quién sabe cuánto tiempo antes que él. Por eso caemos en ideas sin sentido que afirman directa o indirectamente que el universo está aquí para servirnos. Eso no es verdad. Tú sirves al universo y no al revés. Eres la pequeña perra del universo. Hace lo que quiere contigo y ya está. No puedes hacer nada al respecto. Las alucinaciones provocadas conscientemente no cambian la realidad. Postdata, si el contenido de la verdad sobre el fitness te resulta útil, puedes considerar apoyar este canal mediante los medios posibles, Patreon, donaciones, botón de gracias en los videos. Gracias por tu apoyo. Un agradecimiento especial a nuestros Patreons, con su ayuda podemos seguir adelante.
Si les gustó el video, no olviden dejar el pulgar arriba y suscribirse. Salud y suerte, hasta la próxima.